Muy buenas a todos nufisanos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a enseñar las claves para lucir un buen six pack, para sacar a relucir esos abdominales, así que no os lo podéis perder. Vamos al grano, para tener tableta hay que entrenar los abdominales. Pensaréis que es muy obvio, pero mucha gente piensa que por tener un porcentaje de grasa bajo, por estar muy delgado, ya va a tener tableta cuando no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que tener suficiente volumen en nuestros abdominales. Para hipertrofiar este grupo muscular hay que entrenarlo específicamente. Y no vale con entrenar básicos o con peso libre y pensarnos que con eso es suficiente. Así que vámonos para el gimnasio y te enseño cuáles son los mejores ejercicios para conseguir tableta. Principalmente vamos a ver 3-4 grupos de ejercicios de abdominales que debemos incluir en nuestras rutinas para sacarles el máximo partido y algunas variantes para personas más novatas o más avanzadas. Empezamos con el típico crunch. A este ejercicio se le ha criticado muchísimo, pero si se realiza de una forma correcta, va a ser un ejercicio que le dé mucho estímulo a nuestros abdominales y que de verdad nos ayude a hipertrofiarlos, es decir, a ganar masa muscular en el abdomen. ¿Por qué? Porque vamos a poder ir aumentando de peso e ir trabajándolo a mayores intensidades cada vez. Para empezar podemos hacer el típico crunch normal en suelo o en banco. Después tenemos máquinas en las que podemos ir aumentando ese peso, o si no tuviéramos máquinas bien diseñadas para hacer este crunch abdominal con peso, podemos tirar de polea. Lo importante aquí es que las repeticiones no sean muy altas y entrenarlos intensamente. El siguiente grupo de abdominales muy interesante para estimular la parte inferior de nuestro abdomen van a ser las elevaciones de piernas. Tenemos diferentes tipos de elevación en función de nuestro nivel, en la cual, bueno, pues podemos hacerlo con las piernas más recogidas, si vemos que no podemos hacerlo con las piernas estiradas. Primero podríamos empezar desde suelo, después desde un banco declinado, y si seguimos avanzando y nos resulta muy fácil para seguir aumentando intensidad, podemos hacerlo colgados desde cualquier barra de dominadas. Otra opción es hacerlo con los codos apoyados en este tipo de máquinas tipo Transformer, en la cual podemos pues empezar subiendo las rodillas al pecho, y si esto se nos queda corto, pues podemos llegar a subir las piernas estiradas. Otro grupo muy interesante y el que más transferencia puede llegar a tener para los deportes, es decir, para la práctica deportiva, por ejemplo, pues yo que sé, para jugar al fútbol, al pádel y demás, son los ejercicios de abdominales isométricos. Estos ejercicios isométricos se ha visto que estimulan más la zona del abdomen si son con ciertos movimientos. Por ejemplo, en una plancha abdominal, pues ir moviendo los brazos, hacer series en las cuales pues nos movemos, es decir, nuestros abdominales tienen que estabilizar esa zona. Y por supuesto, uno de los ejercicios estrella de abdominales para sacar esta tableta va a ser la rueda abdominal. Ya para los más avanzados, los que quieran de verdad agujetas en los abdominales, pueden hacer este mismo movimiento que sería el típico de la rueda abdominal, pero en TRX. O incluso, si te atreves, pues la rueda abdominal, pero desde de pie. Aunque yo digo que hay que estar bastante fuerte para esto. Por último, si quisiéramos hipertrofiar o ganar masa muscular en la parte de los oblicuos, pues entonces deberíamos tirar de ejercicios que se enfocaran en esta parte. O subir, por ejemplo, las rodillas lateralmente. En isométrico también podemos hacer planchas laterales o incluso con la rueda abdominal tirando para diferentes lados y así conseguir un mayor estímulo en esta parte lateral del abdomen, ese oblicuo. Incluso el press Palof, que es una buena forma de conseguir estimular la zona de los abdominales oblicuos con un ejercicio isométrico. Pues nada, espero que os haya gustado y ahora un poquito de postureo sin camiseta. Volvemos a la casa. En cuanto a la dieta, como se suele decir, los abdominales se hacen en la cocina. Pero no, no siempre hay que estar en déficit calórico para lograrlo. Y me explico. Cuando vamos a conseguir que nuestros abdominales cojan volumen, se hipertrofien, este grupo muscular crezca y por lo tanto cuando bajemos de grasa se vean más, va a ser en las fases de volumen. Por lo tanto, cuando de verdad vamos a cocinar estos abdominales es cuando estamos creciendo, cuando estamos en fases de volumen, cuando estamos en ganancia de masa muscular. Por eso es tan importante que no solo entrenemos los abdominales en fases de pérdida de grasa o en definición, sino entrenarlos en fase de volumen. Está claro que para que estos abdominales se vean, para tener esa famosa tableta, hay que estar en un porcentaje de grasa corporal
más bajito. En hombres suele rondar el 12% aproximadamente, por debajo del 12%, se suelen empezar a ver, se suele empezar a tener esa tableta. En mujeres alrededor del 18% para abajo. No obstante, cada persona tiene una distribución de la grasa diferente y hay personas que acumulan más o menos grasa en el abdomen. Por lo tanto, se va a ver mejor o peor. Esto es algo genético y que no podemos modular, no podemos modificar con nuestro comportamiento, pero sí que podemos modificar la cantidad de masa muscular o el grosor que tengan esos abdominales. Por lo tanto, aunque tengamos una distribución de la grasa que no favorezca que se vean esos abdominales, si tenemos suficiente volumen, hipertrofia de los abdominales, se van a ver incluso con un porcentaje de grasa que no sea tan bajito. En definitiva, no solo queráis entrenar los abdominales en definición, porque cuando de verdad van a crecer, cuando de verdad vamos a conseguir que esos abdominales se vean una vez nos hayamos quitado esa grasa, va a ser en la fase de volumen. Después, la fase de pérdida de grasa, donde se van a ir destapando esos abdominales, es relativamente sencilla, sabiendo que tenemos que comer menos de lo que gastamos. Si queréis saber más acerca de cómo perder grasa, de qué dieta debéis seguir para esto, tengo millones de vídeos en YouTube, en mi canal, así que, bueno, pues bichearlo porque lo vais a encontrar, pero no me voy a centrar en eso en este vídeo porque si no sería larguísimo. Por cierto, dentro spot publicitario, esta semana comienza el Black Friday y en MyProtein va a haber unos descuentos gigantescos. Empezamos el lunes con un 47% de descuento y durante toda la semana va a haber descuentos que van a llegar, van a rozar ese 50% de descuento, es decir, el precio a la mitad. Así que aprovechadlo, ya sabéis, con el código siempre NufisaMIP para apoyar mi contenido y desde el enlace que os voy a dejar en la descripción. Es importante que hagáis siempre la compra desde el enlace. Seguimos con el vídeo. Otra de las cosas determinadas por nuestra genética en referencia a los abdominales va a ser su forma. Hay gente que, si os fijáis, los tienen como más separados, más juntos. Hay incluso tabletas que no son six pack, como se suele decir, por esos 6 cuadraditos, sino que son 8 pack, 8 cuadrados. En fin, la forma de nuestros abdominales viene codificada por nuestra genética y eso no lo podemos cambiar. Pero si nos centramos en las cosas que sí que podemos modificar para que se vean los abdominales de forma más estética, pues sería bueno centrarse en, pues, entrenar la parte superior, una parte más central o los oblicuos, y la parte inferior. Si queremos que nos crezca más la parte inferior, porque normalmente suele ser la menos desarrollada, pues debemos darle más volumen de entrenamiento, es decir, entrenarla más. Como bien sabéis, una de las claves del entrenamiento para ganar masa muscular o hipertrofia es la sobrecarga progresiva, es decir, ir aumentando el volumen de entrenamiento. Pues bien, para los abdominales normalmente se suele recomendar entre 5 y 15 series semanales, ¿vale? Es el volumen de entrenamiento que se suele enfocar al abdomen. Si nunca os soléis entrenar poco los abdominales, empezaría por 5 series e iría aumentando semana a semana el número de series que hacéis por semana. Por ejemplo, imaginémonos que hacemos 12 series semanales. Si dividimos esas 12 series en 3 días, es decir, vamos a entrenar 3 días abdominales, podemos hacer 2 ejercicios de 2 series cada día y tendríamos esas 12 series semanales totales de abdominales. Esto es importante que lo organicéis y lo pautéis antes de empezar para ir viendo que vais avanzando. También es importante que, bueno, que veáis que vais haciendo cada vez más repeticiones o cogéis más peso en función de los ejercicios que utilicéis, porque esto quiere decir que estáis avanzando. Un rango bueno de repeticiones en cuanto a abdominales es entre 5, 8 hasta 15, incluso podéis llegar a 20 repeticiones, pero mejor si concentráis la mayoría de las series entre 8 y 12 repeticiones. Eso sí, con una intensidad alta, es decir, en cada serie quedarnos cerquita del fallo, que cuesten esas últimas repeticiones. Y en cuanto al descanso entre series, pues vamos a dejar lo suficiente como para recuperarnos y nosotros saber que vamos a darlo todo en la siguiente serie, ¿vale? No me importa que duréis un minuto, dos minutos descansando, lo importante es que cojáis la siguiente serie con la mayor fuerza posible, con la mayor energía posible. Y entre días de entrenamiento abdominales, lo ideal es que pasen por lo menos 24 horas, aunque yo recomendaría incluso 48 horas. Pues nada, mi gente, mis nufisanos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo compartáis con todos vuestros colegas, vuestra familia, para que ellos también luzcan unos buenos abdominales. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos, darle like, que siempre se agradece el apoyo, esa manita arriba.
me podéis seguir en Instagram, tanto en mi cuenta personal como en Nufisa Oficial. Y nada, que ya sabéis que yo disfruto con salud y espero que vosotros también. Nos vemos en el próximo vídeo.